Esto es Salud, Dinero y Amor, Despertar para Valientes. Mi nombre es José Augusto Castro y les quiero hablar sobre el sentido trascendental de la vida. Un tema que la mayoría de la gente, pues, realmente casi nunca tiene en cuenta, pero que yo pienso que es de una importancia inmensa. O sea, ¿qué sentido tiene existir? ¿Para qué vivimos? Si esta vida es tan complicada, si enfrentamos tantas penurias, tantos sufrimientos, tantos trabajos, tantos dolores, la enfermedad, la muerte y bueno, y tantas situaciones difíciles, los desengaños, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivimos realmente? Esa es una buena pregunta, bastante filosófica, ¿no? Y seguramente muchos seres humanos a través de la historia se la han formulado, sobre todo quienes tienen ese espíritu filosófico y esa capacidad de ver detrás de la apariencia de las cosas, ¿no? Pues yo pienso que el sentido de la vida es despertar nuestra conciencia. Es darnos cuenta que somos seres que trascienden lo trivial, que van más allá, que estamos más allá de las apariencias, del cambio, y que nuestro destino es grande. Yo pienso que el sentido de la vida, o que la vida tiene sentido en la medida en que nos damos cuenta que hacemos parte de la divinidad, que somos una chispa de la divinidad, tomando conciencia de sí misma y despejando la oscuridad de la materia, despejando la oscuridad de las pasiones, despejando la oscuridad de la ignorancia. En la medida en que nos damos cuenta de esa trascendencia, de esa identidad con Dios, yo pienso que nuestra vida vale la pena. De lo contrario, es una vida insignificante, una vida intrascendente, que no tiene sentido. La mayoría de las personas pretenden encontrar ese sentido de la vida a través de la religión, pero la verdad es que la religión se queda en lo ritual. La religión, por lo general, se queda en lo externo. Y cuando acude, por ejemplo, a la oración, esta se hace de una manera mecánica y memorística. Pero yo pienso que la verdadera oración es sentirse uno con Dios. Sentirse uno con Dios en la mariposa que vuela, en el susurro del viento y en la voz cantarina del agua. Sentirse uno con Dios en su mascota, en la cucaracha también. Es una criatura de Dios perfecta, como todas las criaturas, y tiene su misión y está evolucionando. Bueno, sentirse uno con Dios es verse en su amigo, volverse uno con su amigo, con su hermano,
con su esposa, con su hijo. Volverse uno con Dios es emocionarse ante lo trivial y simple, ante la contemplación de las montañas, del paisaje. Es sentir el sufrimiento ajeno, ponerse en los zapatos del otro. Volverse uno con Dios es mirarse a sí mismo como un ser imperfecto, pero al mismo tiempo como un ser con potencialidades divinas. Y eso le da sentido a la vida. Eso hace que la vida valga la pena. Eso hace que podamos enfrentar la dificultad, el sufrimiento, el horror, la muerte, lo que usted quiera, con dignidad y hasta con alegría. Porque aprendemos que maluco también es bueno. Porque aprendemos que cayendo es como aprendemos a levantarnos. Porque aprendemos que la vida es una escuela y que cada dificultad y cada problema es una prueba que se nos pone para ser mejores, para ponernos a prueba, para pulirnos, para ser mejores personas. Entonces, el sentido de la vida realmente lo da Dios. O sea, cuando Dios está en nuestra cotidianidad, cuando Dios está presente en todo lo que hacemos, nuestra vida tiene un sentido profundo y grande. De lo contrario,